Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí llegando apenas a la carrerita. Ah, de verdad, hasta ahorita va llegando. Sí, ahí disculpe que no me conecté ayer, que era que nos está llevando en el Me trabajo ahorita. imagino. Horrible. Pero aquí Tranquilo. estamos. Ok, no hay problema, no se preocupe. No sé si lo habrá logrado, bueno, creo que haya logrado ver el video, ¿verdad? De lo que vimos ayer. Ya en mi día libre me voy a poner al día con los videos. Ok. Vale, de todos modos, ¿a cuál es ahí? Cualquier cosa me pregunta. Solo estoy viendo acá que siempre, oye, tuve problemas y sigo teniendo problemas ahorita, no sé por qué, con el video. Vamos a ver. Ahí está. Ok, ahí estamos. Bueno, buenas noches, Emerson, Florcita, ¿cómo estamos? Ellen, ¿cómo le va? Vamos a ver si vamos comenzando. Ya casi, casi. Estamos en la recta final. Vaya, vamos a trabajar como les habíamos dicho, les había dicho anteriormente, de estos días todos son de tablas dinámicas lo que vamos a estar viendo. Hoy vamos a personalizar un poco las tablas, vamos a seguir trabajando con ellas, viendo qué otras cosas se pueden hacer y veamos pues qué más pues, logramos aplicar con esto. Aquí tenemos el objetivo para esta sesión. Y ahorita les voy a pasar el archivo con el que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver. Está bien difícil, ¿verdad? Que alguien haya podido hacer algo. Ok, Antonio me está diciendo que no va a estar. Ahorita les voy a pasar el archivo. Permítanme. Ok, está. Vaya. Vean, por favor, si lo pueden descargar y si lo pueden abrir. No deberían de tener problema para abrirlo. Ahí está, ya estuvo. Ya está, ¿verdad? Ok. Son dos hojas las que tenemos ahí. Una que dice tablas dinámicas 1 y la otra que dice tablas dinámicas 2. Ya son dos hojas son las que vamos a trabajar. Vamos a ver, todavía están terminando de llegar, no han llegado todos. Bueno, empecemos pues, porque si no, después no nos va a alcanzar el tiempo. Como les decía, vamos ahora a hacer lo que es la personalización, pero a la vez trabajar. Ya, de hecho, ya ayer estuvimos un poco trabajando sobre la personalización, es mayor cosa la que se aplica ahí. Lo que me interesa es que veamos los procedimientos que hay que hacer para poder ir creando cada una de las tablas. Hay dos y acá vamos a trabajar la primera, esta, la vamos a hacer todo acá. En esta hoja. Y la siguiente, ahí la vamos a trabajar quizás en diferentes hojas, ya vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. Ya esta, miren, tiene mucha más información. Tenemos, quiero ver, 150 registros en total, las que están para esta tabla. Y la primera, que solamente tenemos estas que están acá, no es mucho, es poquito lo que hay. Okay, entonces, vamos a ver si vamos comenzando. Nos dice acá, para los que no, si hay alguien acá que no estuvo ayer, y tiene alguna consulta, duda, inquietud, me va avisando, me va deteniendo, por favor, en el momento para que no se me vaya a perder. Ok, veamos acá. Me dice que hay que hacer todo esto que tenemos acá. Dice construir a partir de los siguientes datos cuatro tablas dinámicas que muestren lo siguiente. Uno, la primera tabla va a llevar la suma de puntos por deportista y prueba. Dos, la suma de puntos por país y prueba. La tercera es una suma de puntos por país, deportista y prueba.
Y luego me dice que hay que aplicar también la media de puntos por país y por prueba. Y las cuatro tablas dinámicas deben de estar en una debajo de la otra en la misma hoja. Es decir, aquí en esta misma vamos a trabajar todas las que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Entonces acá vamos a empezar con lo primero. La primera de las acciones que debemos de hacer, ¿cuál es? ¿Cuál es lo primerito que debemos de hacer? Vamos a ver, acuérdenme ustedes qué es lo primero que hay que hacer. Ajá. Vamos a ver qué me dicen por acá. Ok, muy bien, Florcita, hay que estar en la celda, ¿verdad? Primero hay que estar en la celda, primero, dentro, no podemos estar fuera, tenemos que estar dentro, es lo primero, el primer paso es eso, estar dentro del cuadro donde está toda la información, donde están todos los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, una vez estemos ahí, ya nos vamos al siguiente paso, que sería pestaña insertar, luego vamos a poner tabla dinámica, esta que está acá. Recuerden que la otra es cuando lo que ya nos pide Excel como consejos que nos da de cuál podemos utilizar, pero nosotros vamos a empezar aquí de cero. Como nos dice de que acá, que todos debemos de hacerlo en esta misma hoja, entonces lo vamos a aplicar acá. Vamos a cambiar a esto, ya tiene la selección hecha, solo vamos a ver cómo esta es pequeña la hoja, no hay ni, el cuadro, perdón, no hay mucho donde, perdón, donde equivocarse, ahí está, a ver, ahí está todo. Ok, entonces nos venimos acá, hoja de cálculo existente, porque no va a ser una nueva. Vamos a empezarla quizás aquí, o aquí pongamos, posicionémonos ahí. Y le vamos a dar aceptar. Y ahí es donde la vamos a empezar a crear. ¿Ve? Ya nos aparece ahí. ¿Qué es lo primero que nos pide? Vamos a de una sola vez, mirando, para que nos quede aquí. Le vamos a declarar suma de productos. Vamos a copiar esto, suma de productos por deportista y prueba. Vale, de una sola vez, ahí para que quede. Y le vamos a poner como un encabezado de lo que vamos a hacer ahí. Ok. Ahí está. Bueno, entonces como ya tenemos ahí eso, y eso es parte de la personalización que vamos haciendo. Vamos a ver la suma de puntos por deportista, dice deportista y prueba. Esa es la primera que nos pide. Sí, ok, entonces nos vamos aquí. ¿A dónde está el deportista? Aquí está. Venimos y vamos a pasarlo a filas. Ahí tenemos el primero. Luego, ¿qué va a hacer? Prueba, ¿verdad? La prueba. Fíjense que ahora está. Como lo que nos pide acá es la suma de los puntos, ¿verdad? Y si ustedes se fijan ahí en el cuadro, es la única columna que tiene valores numéricos, esta donde están los puntos. Entonces, los puntos, como esa siempre va a ser nuestra sumatoria, vamos a pasar acá los puntos a la sumatoria de valores y nos va a quedar así. Solo hasta ahí, en ese punto, en este caso, lo que tenemos nada más es una tabla dinámica en donde estamos aplicando la suma de los puntos, pero es por deportista nada más. Pero como aquí nos están solicitando que sea por deportista y de prueba, entonces vamos a tener que también venir a tomar el campo de prueba y podemos pasarlo, perdón, aquí a la columna. Y entonces ahí tenemos. Ya teníamos en la fila, teníamos el deportista y ahí tenemos ahí la columna. Entonces aquí tenemos el deportista, aquí tenemos la prueba y aquí tenemos la suma de los puntos. Ahora, ¿será que a este hay que aplicarle algún tipo de formato? ¿O ahí estamos bien? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos bien ahí o hay que aplicarle algún tipo de formato? Porque Estamos ahora. bien ahí porque son puntos. Exacto, ¿verdad? Entonces no necesitamos nada más. Entonces ahí lo dejamos porque ya lo tenemos. Ok, ya tenemos el primero, que es la suma de puntos por deportista y prueba. Y ahí tenemos que son, el total general son 111 puntos, en donde para cada uno de los deportistas están estos puntos y aquí vamos viendo lo que son las pruebas. ¿Puede usted modificar el ancho de las columnas? Sí.
Podría dejarlos así si quiere, no hay ningún problema, si fuera ella solita. El problema sería, y lo vamos a tener ahorita, que vamos a hacer las otras, porque como va a estar en la misma hoja, entonces ahí sí vamos a tener inconveniente, ¿verdad? Por eso mejor hacemos todas las tablas dinámicas y ya cuando hayamos terminado, entonces aplicamos lo demás para ver cómo quedan las columnas. Vámonos con la siguiente. Entonces, como dice que aquí mismo hay que dejarlo, vamos a dejar unos que unas tres filas. Unas tres filas de por medio, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Uy, pero aquí estoy fuera, ¿verdad? Perdón, aquí debo estar dentro del cuadro. Hoja de cálculo existente, y entonces hoy sí me posiciono acá, me voy a aceptar y ahí estamos. ¿Qué nos pide ahora esta? Vamos a ver, vamos a copiarla también. Dice que es la suma de puntos por país y por prueba. Vamos a ponerlo acá. Que nos quede como encabezado. Y vamos a elaborar. Siempre puntos que vamos a tenerlo acá en la sumatoria de valores, porque eso es lo que vamos buscando. Pero me dice aquí acá, miren cómo queda, a ver, como solo suma de puntos, ahí ya me lo armó. Ya esto es una tabla dinámica, está solita, ¿verdad? Pero ya es una tabla, aparte de una tabla dinámica. Suma de puntos por país de prueba, entonces nos vamos a tomar país. La pasamos acá para las filas y hoy sí ya nos dan los puntos por país, pero que también debemos de aplicar las pruebas. Entonces va a ser por país y por prueba. Así es que vamos a tomar prueba y la aplicamos acá. Y aquí lo estamos viendo. Siempre nos va a dar el mismo, ¿verdad? El mismo total, que son los mismos puntos que tienen, solo que nosotros estamos aquí aplicándolo o utilizando diferentes campos para poder ver eso. Estamos aquí tomando el campo de ¿cómo se llama? De país y de prueba, ¿eh? A diferencia de este que estamos tomando nada más el de deportista y el de prueba, ¿eh? Pero aquí armamos otra. Ya tenemos dos tablas ahí. Le está dando lo mismo a ustedes. Les va quedando igual. No parecido, ¿verdad? Por lo menos la tabla es la que me interesa que les vaya dando el comportamiento y los valores como deben de hacer. ¿Sí? Ok. Ok, gracias, Jocelyn. Me avisa alguien si se queda. Vámonos con la siguiente. Voy a copiar una sola vez esto aquí para que nos quede como encabezado. ¿Y esto qué es lo que dice que hay que hacer? Ah, la tercera dice que es la suma de puntos por país, deportes y prueba. Ok. Vamos a ver. Vamos entonces aquí, suma de puntos por país, deportista y prueba. Nuevamente, vamos a estar acá, insertar, tabla. Y acá vamos a ver hoja de cálculo existente. Venimos, nos posicionamos acá, le damos a aceptar y ahí tenemos. Ya tenemos por ahí. Ahora solo que hay que arreglarla, ¿verdad? Porque aquí me dice que esta es por. Otra vez puntos, lo vamos a pasar para acá. País, vean que estas son como tres criterios los que debemos de aplicar. País, deportista y prueba. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar el de prueba, así como lo habíamos estado haciendo anteriormente en las otras tablas, y vamos a ponerlo en las columnas. Esto no quiere decir que eso es así y que es una regla que tiene que ponerlo y que así va a quedar o así debe ser. No, usted en el camino va a ir viendo dónde es que mejor acondiciona los campos de dónde va a utilizar para ver si la información se puede verificar y se puede ver bien. Ahora vamos acá por país. Vamos acá, país. Y luego me dice que es deportista. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el deportista? Lo vamos a poner en el cuadrante de las filas. Y entonces lo dejamos ahí. Va, vean esta forma. Ya estamos aplicando aquí otra manera. Porque aquí ya estamos aplicando dos campos en un mismo cuadrante, que en este caso es el país y el deportista. Y para las columnas hemos dejado cada una de las pruebas que hay, para después tener el total. Todo viene siendo lo mismo. Ahorita todos son puntos. Es nada más la suma de los puntos lo que nos interesa. Y eso es lo que nos están pidiendo aquí. Ya tenemos el primero, que es deportista y prueba. Segundo, país y prueba. Tercero, país, prueba, deportista y prueba. Ahí está. Aquí está.
Ok, ya solo nos queda uno. Seguimos igual, ¿verdad? Vean que los totales siempre son los mismos. Ahora, en el caso de esta tabla, ¿cómo la leemos? ¿Cómo la podemos visualizar? Como acá tenemos esta tabla en donde todas estas son las filas, van a ver que como el país fue el primer campo que nosotros colocamos en el cuadrante, entonces ese queda como principal. Y cuando agregamos el otro campo dentro de ese mismo cuadrante, en este caso que lo pusimos en la parte inferior, entonces le da la jerarquía al primer campo que nosotros hemos puesto, que en este caso son los países. Por eso van a ver que a la par de cada país aparece un menos. Cuando le damos clic allá, ve en cada uno de esos, lo que va a hacer es que nos va a contraer la información. Pero desde el momento en que nosotros vemos que está este iconito acá, donde aparece este más, es porque aquí esto lo podemos expandir. ¿Ve? Y ahí expandimos cada uno de los deportistas por cada uno de los países. Y ya propiamente en la tabla tenemos justo el valor por cada deportista en cada país y por cada, ¿cómo se llama?, prueba que ha ido realizando. ¿Ok? Vale, ya están 1, 2, 3, nos falta la última. La última, vamos a ver. Nuevamente, vamos a copiar esto. Ahí están los encabezados. Y ahora voy a copiar acá. ¿Qué es lo que nos pide en la última, en la tabla, en la cuarta tabla? Me dice, hay que obtener la media de puntos por país y prueba. Ok, vamos acá. Vamos a pegar. Ahí está, media de puntos por país y prueba. Ok. Nos posicionamos en la tabla, en el cuadro, perdón, en el cuadro de datos. Insertar, tabla, hoja de cálculo existente y nos vamos a colocar debajo de esto. Aceptar. Vale, empecemos a trabajarlo. Media de puntos, otra vez los puntos acá, que es la parte esencial porque es lo que queremos consultar y nos ponemos en la sumatoria de valores. Me dice que es por país y prueba, ok. Entonces, país lo ponemos acá en la fila, prueba la ponemos acá en la columna. Nuevamente, ¿es regla que eso sea así? No. Cuando usted trabaje con otro tipo de información, y ayer lo veíamos, si usted, digamos, las pruebas fueran más. Que no fueran nada más esas tres pruebas que hay ahí, sino que fueran que unas ocho pruebas, que unas ocho disciplinas que hubieron. Entonces, si usted la pone en las columnas, lo que va a hacer es que se va a expandir a lo ancho, ¿verdad? Entonces, quizás ya visualmente no le sería como muy útil o no le va a ser tan conveniente tenerlo así. Entonces, ahí es donde usted cambia de columnas, las pasa a filas y lo que estén en filas las pasa a columnas, si es que fuera el caso. Ok, pero en este caso, ¿qué nos pide? Nos pide acá que sea la media de puntos. Aquí ya no es la suma, porque en todas las demás sí ha sido la suma, ¿ves? Pero aquí nos pide la media. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos acá donde está el cuadrante de la sumatoria de valores, le damos clic ahí, configurar campo de valor, y aquí nos vamos a ir a usar la función que se especifica para eso que nos pide, que es el promedio. Le damos a aceptar y ahí tenemos. ¿Podemos aplicar aquí un formato? Sí, aquí sí podemos aplicar un formato. ¿Por qué? Porque está demasiado largo los valores que están ahí. Entonces, de la otra manera que les dije a ustedes que se podían ir, le damos acá menú contextual. Hay tres formas. Una, que nos vayamos desde acá, configuración campo de valor, formato de número y ahí aparece. La otra es que nos posicionemos acá en cualquier parte de esta celda. Menú contextual, configuración, campo de valor, formato de número y ahí aparece eso. Y la otra es, estando siempre en cualquier celda que estamos acá, le vamos a dar menú contextual, formato acá, podemos ver que hay formato de celda, aquí formato de celda, formato de número. Entonces, aquí podemos decirle que sea de número y le decimos nada más que sean dos decimales. Podríamos dejarlo así, le damos a aceptar y ahí tenemos. O podríamos dejarlo solamente con un decimal. Va, vámonos a lo otro. Formato de número, vamos a decirle que solo queremos un decimal.
y ahí nos lo deja con un decimal. Entonces ahí están ya las cuatro tablas dinámicas que nos solicitaron. ¿Qué podemos hacer con esta? Bueno, ahorita lo que podemos hacer es personalizarla. ¿Qué personalización le podríamos dar a esta? Empecemos por los estilos. Empecemos por los estilos. Vale. Nos posicionamos en cada una de ellas. Recuerden que son dos fichas, o perdón, dos pestañas las que se activan, que son diseño y analizar tabla dinámica. Recuerden eso. Cuando ustedes de repente le digan, mire, están trabajando con tabla dinámica, y les dice, vaya, está en la tabla, váyase a la pestaña propia de diseño. Muchos lo que hacen es que agarran el diseño que está, les aparece aquí quiero ver en otra versión, creo que aparece otra, algo parecido, que andan buscando. Y está también con el mismo nombre. Entonces, deben de tener siempre en cuenta que cada vez que trabajan una imagen, que trabajan una forma, que trabajan un cuadro, una tabla, todo eso les abre sus propias pestañas. Son propias de cada una de ellas. Entonces, nos vamos acá a diseño y vamos a buscar acá cuál es el que queremos, según los que tenemos los estilos que ahí están. Y vamos a irla personalizando cada una. Va bien la segunda. También vamos a buscar y le aplicamos. Vean que ahí no es nada difícil, ¿ves? Y solo ahí es de posicionarse dentro de la tabla, ir a buscar el diseño o el estilo que usted necesita, el que más le llame la atención, y lo aplica, y eso es todo, ¿ves? No pierde para nada su esencia en la tabla dinámica porque se mantiene. De ahí solo es cuestión de estilo que va a aplicar para cada uno de ellos. Ok, estamos bien hasta acá. Vaya, cuando la hayan terminado ustedes, necesito de, si es posible, que me le, que hagan el, ¿cómo se llama? Un zoom. Vamos a ver, voy a cerrar los campos acá de la tabla, que me puedan hacer ustedes un zoom, por lo menos para tomar unas tres tablas, hace una captura de imagen acá solamente de eso. No necesito la tabla original, ¿verdad? O la origen, sino que solamente esto, podríamos marcar ustedes solamente esto. Yo lo que quiero ver es que estén aplicadas las tablas dinámicas y junto con ello la personalización. Eso es lo único que necesito ver. Vaya. Traten de hacerme eso ahorita, por favor, en lo que yo también nuevamente voy a pasar resistencia. Si se han quedado, me aviso también y así aprovechemos eso. Ana Silvia. No. Beatriz. Presente. Gracias, Bea. Diego. Presente. Gracias. Sí, no. Emerson anda por acá. Presente, presente, Luis. Gracias, Emerson. Gracias. Flor de María, sí, ahí la vi. Yulisa, creo que todavía está por acá, ¿verdad? Yuli, Yuli, Yuli. Ahí está. Presente. Sí, gracias, Yuli. Jennifer Marlene. Presente, Ilic. Gracias. Sí, Flor, gracias, ya lo había anotado ahí. Jenny Abigail. Buenas noches, Buenas presente. noches, gracias, Jenny. José Antonio, que es el que me dijo que no iba a estar. José Abelardo Cruz. José, José, José. No. Jocelyn Ibet. Presente. Gracias. Pati. Buenas noches, presente Lic. Muchas gracias. Karina. Presente Lic. Gracias. Katia. Katia Elizabeth. Buenas noches, presente Lic. Buenas noches. Gracias, Katia. Marielos. Buenas noches, presente. Gracias, Marielos. Melvin. Melvin está por acá ahora. Sí, presente, aquí estoy. Ah, ok. Gracias, Melvin. Noé. Presente. Gracias, Noé. Zaira.
Está. Sonia. Tampoco. ¿Y Wendy? Presente. Ah, Wendy, sí. Ok, gracias. Bueno, ahí estamos. Vale, quiero ver cuántos me lo enviaron ya. Ahorita voy a revisar. Esto, 1, 2, 3, 4 tengo. Cuatro, como no sé quiénes son, solo sé que es el que tiene. ¿Qué dice? Al. Abby. Abby, que dice Brad. Y una que dice Ivette, 14, son los que tengo acá. Vale, necesito saber los demás cómo andan. Si es que. Hola, buenas noches, no Hola. Sé, yo creo que tengo problemas y creo que ya pasó lista, ¿verdad? Zaira. Ah, sí, Zairita, permítame. Ya menos mal que me dijo. Ahorita me regreso, permítame. Vamos a ver. Ok, ahí estamos ya. Gracias. Gracias. A usted. Vale, ok, vamos a ver. Estamos ahí. Hay alguien que se me, aunque no lo haya enviado todavía, que lo estén haciendo, pero por lo menos necesito saber si hay alguien que tiene problemas ahorita para hacer la tabla o alguna de ellas o aplicar algo. Yo voy despacio, Lick, poco a poco voy viendo los ejemplos. No hay La problema. Primera y la hija. Ok, vale, no hay problema, no, solo avísenme. Voy despacio porque me costó que me encendiera la compu, después el Zoom me sacó y, o sea, me quedé bastante. Vaya, está bueno, pero ahí no hay voy. Problema. Eso es lo que yo necesito saber, cómo van. O sea, no importa que se vayan tardando, pero que por lo menos que les vaya saliendo. Y si se quedan, que me digan dónde para apoyarlos. Yo también, el primero, paso por paso. Vaya, muy no bien. Ah, excelente, no hay problema. Vaya, me voy a esperar aquí otro ratito, en lo que ustedes lo van haciendo. Vamos a ver, voy a posicionar acá. Estas, de lo que estamos haciendo ahorita, es de lo más sencillo. De ahí solo estamos tomando los datos y tienen que ver eso, o sea, según lo que se pida. Quiero ver en una, es que pasa que como este no tiene mayores datos, no hay mucho donde se vea. En la otra tabla sí, ahí vamos a ver un poquito más la diferencia en cuanto a lo que queremos sacar, reporte que queremos sacar de según lo que nos van solicitando. Entonces, esta para empezar así, como dicen, tecniqueando con esto, para no perdernos. Y solo hay que ver qué es lo que solicita. Podría yo en algún momento haber cambiado esto, igual ustedes pueden haber cambiado, digamos, en la primera, que está acá. ¿Qué pasa cuando no me aparece allí los campos? ¿Se me deshizo la tabla? ¿Deja de ser tabla dinámica? ¿O qué pasó acá? Que no me aparecen los campos de valor. Ahí le mandé las primeras dos que estoy haciendo y voy con las otras poco a poco. Váyame bien, ahorita reviso. Muy bien. Ahí está. Ah, me dice Rosita, usted dice para acá, vamos a ver. Acá. Aquí me decía que me fuera o a dónde. Sí, en mostrar lista de campos. Ah, muy bien. Entonces acá donde está ese que no tenemos nada.
Aquí donde dice demostrar detalle, lista de campos. Ahí estamos. Gracias. La otra, que alguien se acuerde, que es la más larga, es irnos hasta la pestaña, ¿verdad? Irnos hasta la pestaña acá, la de analizar tabla dinámica, y ahí está el grupo de mostrar, y con eso nos aparece. Ahí son las dos formas, o las diferentes formas para poder hacer eso. Ok, ahí tenemos estas cuatro. Y lo que les decía a ustedes también, que podríamos cambiar acá. Los cuadrantes no hay problema. Los filtros los podemos aplicar. También podríamos aplicar filtros, digamos, en el caso de esta. ¿Qué filtros podríamos poner? Podría ser quizás acá. ¿Qué? Como no hay muchos aquí donde vean. Vamos a ver deportistas. Si ponemos deportistas, aquí están todos. Vamos a ver si queremos seleccionar solo algunos. Vamos a quitar el de estos. Le damos a aceptar y ahí nos aparecen solamente eso. Me está tomando los valores de solo lo que yo tengo acá dentro del filtro, que son esos tres. Quiero agregar otro, lo agregamos, lo voy a aceptar y ahí me va apareciendo. Pero no logro visualizarlo bien por lo mismo, ¿verdad? Que no hay mayor información acá y lo único que nos dice es o seleccionar o deseleccionar todo lo que tenemos acá. Por eso acá no mucho nos da el de la. El resultado de que apliquemos filtros acá, porque no es tan grande esta base. Y ahí con las otras sí vamos a trabajar un poquito más. Y ahí sí lo vamos a ir haciendo. Estas vayan guardándola porque quizás esta misma vamos a ver si podemos utilizar mañana para aplicar y empezar a ver lo de los gráficos, porque tenemos que aplicar los gráficos también. Para el día lunes ya nos quedaría ya lo último que tendríamos que hacer. Vamos a ver si podemos hacer un medio ejercicio que lleve algunas cosas de lo que ya antes hemos visto. No podemos hacer todo porque el tiempo es corto, ¿verdad? Aparte de eso, que hay que hacer la encuesta, hay que llenar la encuesta y eso nos va a llenar un poquito también de tiempo. Así que mañana vamos a tratar de hacer, de aprovechar al máximo porque ya el lunes ya sería mucho menos tiempo que vamos a tener. Vaya, vamos a ver. Las están haciendo. Creo que nadie ha tenido problema en crear hasta ahorita alguna de ellas, ¿verdad? Porque les ha ido saliendo. Solo vean que los valores tienen que ser los mismos. Ahí no hay donde perder. Porque como todo se está trabajando con los puntos. Y no importa si lo hacemos por deporte, por prueba, país, al final nos va a dar lo mismo, si es la sumatoria. Ya para la última, esta que ya no nos dan los valores como estábamos anteriormente sacándolo, porque esta es lo que nos ha pedido es una media de puntos. Entonces ahí debemos de cambiar la función y decirle que es una media. Va. Si quieren, guarden hasta ahorita donde lo llevan para que después le vayan agregando lo que les vaya haciendo falta de esta. Y no se preocupen que después voy a ver si les puedo dar, les doy otro archivo también para que lo practiquen ustedes. Ok, quiero que veamos esta. Nos pasemos a la otra hoja. Y aquí me voy a ir esperándolos para que lo vayamos haciendo juntos. Vamos a ver, pongámosle por acá, aquí en una celda ahí por separado, vamos a poner obtener, vamos a sacar un listado de todo lo que vamos a ir aplicando. Ok, ¿qué es lo que vamos a obtener de esta? Miren que acá, ¿cuántos registros son los que hay en este cuadro? ¿Ya vieron cuántos registros hay? Porque el anterior era pequeño. ¿Esto cuántos registros tiene? Este solo tiene 21, 21 nada más. ¿En este cuántos hay? 150. 150, ¿verdad? Ok, gracias, Flor. Me dejamos ahí que tenemos un código que es un correlativo que hay. Está el nombre, está el apellido, está el departamento, cargo, sucursal, sueldo, mes y ventas. Ok, y en base a eso vamos a trabajar acá las siguientes tablas.
Lo primero, vamos a ver qué sacamos acá. Vamos a ver si sacamos. Vamos a irlo poniendo acá. Vamos a poner total. Total de sueldos por departamento. Va, eso es lo primero que vamos a poner. Total de sueldos por departamento. Vamos a agregar otras dos más de un solo. Vamos a poner promedio de sueldos por sucursal. Vamos a sacar también un promedio de sueldos por sucursal. Vamos a obtener también aquí los cargos totales. Estamos hablando de todo, de lo que está en este cuadro de datos. Vamos a empezar con esos tres y después vamos viendo si le vamos agregando más. Pero lo que quiero es que vayamos haciéndolo por partes y lo vayamos haciendo juntos todos para que nadie se me vaya a quedar. Vale, copien eso ahí para que lo tengan. Eso es lo que hay que obtener. Total de sueldo por departamento, promedio de sueldos por sucursal y cargos totales. Aquí vamos a ir mezclando diferentes funciones. Y después de esto vamos a ir haciendo más. Y también la van guardando porque esta nos va a servir mañana para ver si aplicamos los gráficos. Vale, solo me van confirmando cuando ya tengan esto. Ah, sí, Flor, o sea, esto que estoy poniendo, póngalo ahí mismo ustedes también, en la misma hoja de esta, de tabla dinámica 2. Ahí mismo la vamos a llevar, porque esa solamente nos va a servir como referencia para lo que vamos a ir haciendo. Y ya la tabla dinámica como tal la vamos a trabajar en una hoja distinta. Pero esto es lo que nos quede aquí como soporte para ver lo que vamos a hacer. Vale. Ya Belio me dijo que está listo. Vamos a ver los demás. ¿Alguien todavía está haciendo eso? Bueno, que solo es de poner eso. No vayan, no se compliquen hacer nada más ahorita. Solamente esto. Poner total de sueldos por departamento, promedio de sueldos por sucursal y cargos totales. Y después los vamos a ir tachando para ver cuáles son los que vamos haciendo. ¿Quién no está haciendo todavía? Vale, vamos a hacer el primero, pues. Ustedes me avisan si todavía se lo están haciendo, aunque sea en el chat, pónganme ahí que lo están trabajando. Para cuando me digan, para las imágenes, sí, mándenmelas al chat de WhatsApp, ¿verdad? Pero para decirme si están listos, en este necesito que me vayan diciendo, en el de Zoom. No me van a estar escribiendo allá y no sé de lo que si me han dicho algo. Ok, va, vamos con la primera. ¿Listos con esto? Total de sueldos por departamento y vamos de una sola vez a hacer encabezado para cada uno. Así lo vamos a ir formando y dejando bien bonito, lo más que se pueda. Entonces, nos posicionamos dentro del cuadro, lo primero, ¿verdad? Nos posicionamos dentro del cuadro, nos vamos a insertar tabla dinámica y ahora acá le vamos a decir que va a ser en una nueva hoja de cálculo. Okay. Así no tocamos el dato original, todo este cuadro original, sino que lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar. Okay. Ya nos apareció ahí la hoja. Siempre le va a aparecer a usted del lado izquierdo. Entonces, pasémoslo para acá. Acá. Pasémoslo acá. Y pongámosle, bueno, sí, dejémoslo como hoja 1. No hay problema. ¿Qué es lo que nos pide acá? Total de sueldos por departamento. Ok, entonces vamos a poner acá. Total de sueldos por departamento. Ok, ya tenemos ahí.
Va, esa es la primera que vamos a hacer. Bueno, como ya tenemos eso, entonces hagámoslo. Nos posicionamos acá. Total de sueldo. Vean que en la tabla principal ahora manejamos diferentes cantidades, diferentes datos numéricos. Manejamos lo que es sueldo y la parte de ventas. Entonces, vamos a ver, como en este me está pidiendo que es el total de sueldos, ya sabemos con eso que el campo de sueldos es el que vamos a llevar acá a la sumatoria de valores. Y sí o sí tiene que aparecerles a ustedes eso, ¿verdad? Ahí en el cuadrante de valores, ahí tiene que poner la suma de sueldos. Es esto, este campo lo llevamos para allá. Nos dice que es por departamento, entonces vamos a tomar acá departamento y ahora esto lo vamos a llevar acá a las filas. ¿Ven? Y ahí nos va a tomar eso. Verifiquen si estamos bien ahí con eso. Sí, yo soy niño. Ok, gracias. Vaya, entonces lo que vamos a hacer es que a este le vamos a dar el formato, ¿verdad? Podemos hacerlo de esta otra manera, menú contextual sobre alguno de ellos, le damos formato de número y aquí le ponemos contabilidad. Y ya tenemos eso ahí. Ya tenemos la primera, que es esta, total de sueldos por departamento. ¿Okay? Entonces, esta ya podemos decir que la tenemos elaborada. A ver. Esta ya está. Melvin también ya lo tiene, ¿ok? Vale, ustedes también vayan tachándola ahí para ver qué es lo que ya vamos haciendo. Ya la primera está. En lo que están terminando ustedes, le voy a poner acá un diseño para que no quede tan así. Vale, ahí le dejo eso. Ya tenemos la primera. Ok, vamos por la segunda. Voy despacito, pero ustedes me avisan. Vamos por Profesor, la que mande. Perdón. Dígame. A mí, porque cuando doy la suma, no me sale esa misma cantidad. Ahorita ya lo borré, porque me salía 145. Pero me quiero ver, 145 en nada esta. que ver. Ajá. Quiero ver algo. Déjenme ver. Sí, no, están fijos todos los números, debería dar igual. Ok, en este me dicen el total general, vea. Sí, cuando daba como total, porque fue lo que se sacó primero, lo de Sí. valores y Ajá. el sueldo, yo le arrastré el sueldo, pero a la hora de que ya salía, solo me 145. Desde Y aquí dije, no lo le. borré y lo volví a hacer, ajá, Desde y aquí me no le volvió a salir salía. lo mismo, ¿sí? Ok, vaya, podemos ver. Vale, espérenme. Era por departamento. Vaya, ahorita borré la hoja y la volví a hacer, ¿verdad? Okay. Entonces le di aquí el de. Lo que nos piden son los sueldos, ¿verdad? Ajá, entonces. Lleve los sueldos al cuadrante de la sumatoria de valores. Aquí, ¿no? Ajá, sí, ahí. Vaya, ahí es, y es lo que hago. Ajá, ok. Y es el ¿Y cuánto resultado le que me doy? da aquí. Ah, ya sé por qué ha de estar haciendo eso. Váyase, regresémonos allá al cuadrante donde tiene los valores. Ajá, es por eso, es porque es una cuenta. Váyase allá a la flechita que tiene a la derecha, a las opciones que tiene ahí a la derecha, esa. Ajá. Ok, váyase a configuración de campo de valor. De valor, creo que es suba. Quiero ver, me alcanzo a ver. Pásese a suma, porque lo que está haciendo es una cuenta.
Pero eso no lo hizo, o sí lo hizo. No, no, yo no. A usted le salió así, no sé a quién más le habrá salido así. Y le doy a Y aceptar. debe aceptar. Ahí sí debería de darles. Mire, ¿cuánto le da? 85. 85.356. ¿Sí? ¿Ves? Ahí ya pasa el formato a valores. Exacto, ajá. Y luego solo pasa el campo de departamentos a las filas. Pasa el Ajá, ¿eh? departamento allá, ajá, páselo a las filas, arrástrelo. Ok. Y ahí hay, hoy la tabla ya debería de quedarle. Exacto, ahí está bien. Ahí ya solo es cuestión de formato y todo lo demás. Ustedes saben. Okay, va a estar bien. Gracias, No, profesor. gracias a usted. ¿A quién más le salió eso? Porque si no me dice, vea, no, no, no me doy cuenta de eso. ¿Hay alguien más que le haya tenido ese problema? Que aunque lo vimos ayer un poco sobre eso, pero no sé si se acordaban de eso. No. Va. Ok. Entonces, acá, en el primero este, en la primera que estamos haciendo, el total general tendría que ser de 85.356. Ese es el valor que debería de darles. Porque ya vi que los valores están iguales, no se están cambiando, no hay ningún aleatorio, así que tenemos el mismo valor, todos. Vale, ya está la primera. Lo vamos a dejar ahorita ahí. Vamos a pasarnos a la siguiente. Veamos, ¿cuál es lo siguiente que me dice? Promedio de sueldos por sucursal, ¿ok? Entonces vamos nuevamente y nos vamos a posicionar acá en el cuadro base, que es el que nos va a servir para los demás. Y lo que ya sabemos, insertar, tabla dinámica, nueva hoja, porque quiero que la vayamos dejando ahorita por hoja cada uno. Entonces le decimos nueva hoja de cálculo, nos va a dejar como hoja 2 y este pasémoslo acá después de la hoja 1 para la derecha. Ahí, que nos quede ahí donde está. Si quieren, tomamos este para que lo copiemos y solo le cambiamos ahí el encabezado. ¿Qué nos pide con este? Este nos pide promedio de sueldos por sucursal. Entonces vamos a poner acá promedio de sueldos por sucursal. Y esta sería nuestra segunda tabla. ¿Ok? Vamos ahora a hacer lo mismo. Aquí sí vamos a tener una variante, porque hoy ya no es suma, sino que vamos a hacer promedio, ¿eh? Sueldos, entonces ya nos está diciendo ahí que es el sueldo, este va a ser la sumatoria de valores, sueldo, lo pasamos para acá y ahora lo que vamos a hacer es la sucursal. Sucursal, dejarlo acá en las filas, en el cuadrante de filas y ahí tenemos. Ahí, es el mismo valor, los 85.356, ahorita el que les debería de dar, es el mismo que debería de dar. Pero no es eso lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos vamos a venir acá, lo podemos hacer de dos maneras, viniéndonos al cuadrante este, configurar campo de valor, o nos vamos de acá directamente y le decimos nosotros que acá resuman los valores por promedio. Lo podemos hacer también aquí, opciones de tabla dinámica, o nos vamos de un solo acá. Resumir valores por, decimos promedio. Y hoy sí tiene que cambiarles el valor. Nuevamente nos posicionamos acá. Formato de número y le vamos a decir que en contabilidad y ahí que lo deje con dos decimales nada más. Y ahí está. Tendría que darles ahora los 588.66. Ese sería el resultado que va a tener para esta tabla. Aquí está lo que estamos buscando, promedio de sueldos por sucursal. Aquí están cada una de las sucursales centro. Este, norte, oeste, para central, sur. Pregunta. No me había dado cuenta y no me han dicho a ustedes tampoco nada. ¿Les aparece a ustedes esto que dice en blanco? Sí, aparece. ¿Qué les aparece? ¿Todo les aparece eso? Sí. Sí. Ok. Eso es, puede ser por dos cosas. Una es que dentro de la selección de la tabla que hagamos hayan alguna fila o columna vacía, podría ser que esté ahí
y que me aparezca eso, que lo toma como en blanco, porque si ustedes ven acá, estas son todas las etiquetas que es de la fila, pero de todas las sucursales. Si vamos a la tabla principal, podríamos revisarla. Si quieren, vamos revisando acá. Y ahí bajamos. Aquí solo podemos ver así, ¿verdad? De hecho, van a encontrar algunos datos, perdón, algunas celdas que están, no sé si ven algunas que estén vacías. Algunas celdas vacías. Donde dice sueldo, hay unas que están vacías. Hay unas que están vacías en el sueldo, vale. Pero solamente son celdas, nada más, no es toda la fila. Entonces ahí no tenemos ningún problema. Después vamos a ver eso. El problema para este caso en particular y que a todos les está dando esto es porque tienen, va, le voy a decir, vámonos acá, váyanse por ejemplo a, solo para hacer la prueba, en departamento. Colóquense aquí en cualquiera de estas de departamento, de la columna de departamento, en cualquier celda. Y traten de ordenarla, hagan un ordenado ascendente, díganme qué hace. ¿Lo aplica o no lo aplica? Ahí donde está el departamento, o en cualquier otro lo pueden hacer. Yo lo que quiero es que traten un ordenado simple, o sea, nos vamos a datos y aquí no el ordenado aquí avanzado, sino que uno de estos. ¿Qué les aparece? En mi caso aparece un cuadrito Ajá. que dice advertencia antes de ordenar. Ajá. Dice, ¿qué desea hacer? ¿Ampliar la selección o continuar con la selección actual? Ah, no. No, Es tiene una que, vaya, me voy a posicionar ya acá. Vean, si yo apago eso, no les aparece a ustedes este mensaje. Sí. No, a mí no. A mí sí. Este tendría que aparecerles. Dice, Microsoft Excel, para ello es necesario que todas las celdas contengan, ¿qué? Combinadas tengan el mismo tamaño. Ajá, ahí Jocelyn también eso lo está dando, ¿verdad? Ok, Sí, a ese mí también me salió. también, vale. Y eso porque si ustedes se fijan en cualquiera que queremos acá, posiciones en cualquiera y trate de aplicar un ordenamiento simple, les va a dar este mensaje. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan ¿cómo se llama? En la primera fila, ahí están combinadas. Está combinada la 1 y la 2. ¿Ve? Miren. Están combinadas. Esto es lo que me está produciendo ese problema. Entonces, vamos a ver, posiciónense acá y le vamos a quitar combinado y centrado. Tenemos que hacerlo para cada uno. Combinado y centrado, combinado y centrado. ¿Ve? Porque todas estas están combinadas. Ese es el problema que está dando. Ok. Elimino todo eso. Selecciono la fila 2, que no la necesito. Ok. Si ahora yo viniera y quisiera hacer el ordenamiento simple, que es el que quería hacer anteriormente, me voy a datos y ahí lo va a dejar ahora. Hoy lo va a hacer sin ningún problema. Solo para que hagan la prueba. Le va a ordenar sin ningún problema. Vamos a ver si ahora esto vamos a actualizar. ¿Ve? Ya se le desapareció eso, ya no tiene ese problema que está dando. Me voy a la otra hoja de la tabla dinámica, la segunda que hicimos, le doy a actualizar, menú contextual, acá, menú contextual, actualizar, este ya no la tiene, ya la he actualizado, ya no le tendría que aparecer. Es eso lo que estaba dándonos problema, la combinación que tenía en los encabezados, porque estaba utilizando dos filas. ¿Verdad que le solucionó el problema? Ok, vayan guardándolo porque si A no mí sí después me solucionó. se nos va, ok. Vayan guardándolo. Ok, vaya, llevamos dos entonces, hoja 1, hoja 2, ahí hemos puesto qué es lo que vamos a tener. Vámonos con la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? Dice que hay que poner los cargos totales. Vaya, hagan ustedes esa ahorita, los cargos totales, y me dicen cuánto es el que les da.
Es decir, acá lo que necesito saber es cuántos cargos son los que hay. ¿Cuánto le dio? Vean que aquí son 150 registros, creo que me dijeron, ¿verdad? Los que hay. No. Sí, 150. Ok, entonces, pero acá tenemos cargos. Hay asistente ejecutivo, vendedor, director, pero no vamos a ir uno por uno buscándolo, ¿verdad? Y contando cuántos son. Entonces, por eso necesito ahí que lo apliquen mediante una tabla dinámica a saber cuántos son los cargos que hay. En total. Sí, en total son 150, ¿verdad? Pero no sé si se refiere a eso porque como hay unos que se repiten, va, entonces en total son 5. Son cinco los que les da. Ajá, sí, o sea, como se repiten, va, pero yo lo pegué en filas, he pegado ¿Sí? eso, pero si lo pego en valores, me dan 150. Exacto. Ese es el valor que tendría que darles. Que aparece, porque ahí no lo va poniendo uno por uno, ¿verdad? Sino que o lo va apartando, sino que ahí lo ve en general todo eso. Esto nos va a llevar después a hacer otras cosas más, que eso es lo que vamos a ir viendo. Que puede ser que digamos ahorita, ah, pero eso no me da porque aquí me los cuenta todos por igual, sí. Pero eso es lo que vamos a ir viendo y a eso vamos. Entonces, ahorita, ¿qué hicieron? Solo se posicionaron acá, le dieron insertar, tabla dinámica, le decimos nueva hoja de cálculo y lo mismo. Solo lo vamos a pasar para acá, hoja 3. Y esto, como son los cargos, ¿a dónde hay que pasarlos? Acá. A los valores. Y eso es todo, ¿eh? Eso es todo lo que tenemos, no hay nada más. Y eso es todo lo que tenemos, lo que nos va a decir 150. 150, ¿de eso de dónde sale? Que son todos estos acá, que son justo los registros que hay, son los 150. Entonces, ¿cómo podemos hacer después para poder ir viendo cuáles son, cómo agruparlos? Hacia eso vamos. Ya llevamos ahorita tres. Este que es el total de sueldo por departamento. El otro que es el promedio de sueldos por sucursal y este que es ¿cuál? Total, cargos totales. Vamos a poner acá, cargos totales. Cargos totales. Este no hay mucho para poder hacerle una. Ahí un estilo. Va, ahí nos quedamos con eso. Vamos a ver, vamos a hacer otro más. Ya hicimos el de cargos totales. Ahora nos vamos a ir a hacer uno que diga cantidad de cargos ahora por departamento. Entonces le vamos a poner acá cantidad de cargos por departamento. De esos 150 cargos que hemos acabado de totalizar, ¿cuántos son los que hay por cada uno de los departamentos? Ok, entonces vamos a aplicarlo también. ¿Cuántas son las hojas que ya llevamos? Una, dos, tres, ¿verdad? Voy a marcar estas que ya están. Ok, ya están las tres. Vamos por la cuarta. Vayan haciéndolo ustedes y me dicen cuánto les da. Da 44 de administración, 64 de comercial y 42 de marketing. Ok.
Vamos a ver los demás y les da lo mismo. Cantidad de cargos por departamento. Vale. Que hoy ya vamos acostumbrándonos a ver en qué cuadrante vamos a trabajar, entonces ya sabemos que aquí, como dice, cantidad de cargos, entonces eso lo vamos a poner, los cargos lo vamos a llevar hasta la sumatoria de valores, que ya lo habíamos hecho anteriormente así. Y ahora venimos que a poner los departamentos, lo vamos a poner acá en las filas, ¿ve? Y así es como debería de aparecerles a ustedes. Lo que nos estaba diciendo Diego por ahí. Administración aparece 44, comercial 64, ahí está Jocelyn también, lo está poniendo, ¿ve? Y marketing 42. Y eso es lo que hace el total de los 150 que ya anteriormente habíamos sacado como total, ¿verdad? Pero aquí ya lo vamos desglosando de cuántos son los que están, cuántos cargos hay por cada uno de los departamentos. Vaya, solo me confirman. Quiero saber si quiénes son los que se han quedado y en cuál de las cuatro hojas. Si se quedaron en la primera, no hay problema. En la segunda o la tercera, lo que quiero saber por dónde van para que así poder también ir poniéndonos a la par. Yo hice las primeras dos, y ya la tercera me perdí un poco porque no sé qué fue lo que tuve. Ah, esta. O sea, estas dos le faltan a usted. Sí, porque donde tengo que seleccionar para colocar los filtros, columnas, filas, en vez de que me aparezcan, digamos, todo lo de la tabla, me aparecen números. Pero esta que tengo acá, ¿verdad? Usted se llevó el campo de cargo. Ajá, exacto. Y me a la aparece, sumatoria de valores. En vez de aparecerme código, nombre, apellido, me aparecen nombre, la cantidad de dinero. Al revés me salen las cosas. Pero, así, rapidito, puede compartir. Solo quiero ver qué es lo que le está apareciendo. Vaya, permítame que lo cerré. A ver si lo puedo compartir. Ya sale la pantalla. Sí, ahí está. Solo, ajá, maximícela para poder ver. Ah, eso. Ya. Ok. Vaya, aquí estoy yo. Selecciono aquí. Ok. Aquí en cualquier lugar me puedo sí, poner, ¿verdad? Sí, en cualquiera. Puedo insertar ajá. Tabla, una hoja de cálculo. Okay. Y miren, me aparece Andrés, Zurita, Administración, Norte, 523. Sí. Enero. Quiero ver, ajá, quiero ver algo, nuevamente. Solo quiero, bueno, váyase otra vez a tabla, a la principal. Ok. ¿Y no le ha eliminado usted ¿cómo se llama? La fila. Usted ya quitó, ya descombinó, pero la segunda fila que está libre, que está vacía, no la ha eliminado. Seleccione la fila 2. No, seleccione la fila 2. La fila completa. En el 2. No, la fila. Posiciones en el 2. En el 2. Para seleccionar la fila. Ahí. Ok, dele control menos. Vale, ahora dele clic en una sola celda. Vaya, vuelva a crearla. Va, ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que me había dejado esa fila ahí que estaba sola y eso es lo que estaba, lo que generaba que no encontrara los encabezados. Por okay. Eso. Gracias. Ok, bueno, de modo ya se nos fue el tiempo. Mañana vamos a terminar esto. Solo guárdenlo
ahí hasta donde se ha llegado, ¿verdad? Para que mañana continuemos. Y me ayudan ahorita aquí para la asistencia, por favor. Gracias, Marielo. Gracias, Pati. Yuli también. Ahí vamos, pues. Vaya, en lo posible, yo sé que cada quien de ustedes tiene sus obligaciones, ¿verdad? Pero en lo posible, traten de no faltar ya estos últimos días, 2 días, estas dos últimas sesiones, porque mañana quiero ver, necesito que veamos los campos calculados, que también es algo que les puede servir a ustedes. Y vemos campos calculados y vamos a ver también los gráficos, ya para que lo último que nos quede lo vemos ya el lunes. Pero como les decía, el lunes va a ser más cortito por lo que hay que llenar de la evaluación. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Gracias por su presencia y nos veremos mañana. Que pasen feliz noche. Buenas noches. Adiós, Lick. Buenas noches.